8 de la mañana con 12 minutos. Vamos a la información del clima para este viernes en nuestro estado, donde nos tendremos que estar equipados y prevenidos, ya que continuará el potencial de lluvias por la tarde y también parte de la noche. El cielo estará medio nublado para hoy. Se registrarán bancos de niebla matutinos en varios municipios de nuestra entidad. Máxima para hoy será de 24 grados, mínima de 12, y continúa el potencial de lluvias. Habrá un marcado descenso de la temperatura, principalmente al norte de nuestro estado, en los municipios de Tlaxco, Atlangatepec, Emiliano Zapata y la región. El cielo estará parcialmente cubierto, algunos despejados por la mañana. Bancos de niebla matutinos principalmente en Emiliano Zapata, con un descenso de la temperatura máxima de 21, mínima de 10. Las mañanas estarán muy frías en esta región, para que lo tome en cuenta. Fin de semana también continuarán las lluvias en esta zona. En Calpulalpan, los municipios cercanos, el cielo estará mayormente cubierto por la tarde, despejado por la mañana, con un ambiente cálido máxima de 23, mínima de 11. Sin embargo, continuarán las lluvias por la tarde y parte de la noche. Al centro de nuestro estado, aquí en nuestra capital de Tlaxcala, en Apizaco y los municipios cercanos, continuarán las lluvias también puntualmente después del mediodía. El cielo estará medio nublado, bancos de niebla matutinos despejados para el mediodía, ambiente cálido máxima de 24, mínima de 11. Sin embargo, continuará el potencial de lluvias para esta tarde y gran parte de la noche. Al oriente, misma tendencia en Huamantla, El Carmenteque, Ixquitla, Coapiaxtla y la región. Se registrarán bancos de niebla matutinos y nocturnos, cielo medio nublado, algunos despejados para el mediodía, descenso de la temperatura máxima de 21, mínima de 11 para esta zona, y continuarán las lluvias. Estas lluvias pudieran traer granizadas y también actividad eléctrica. Al sur de la entidad, en los municipios de Ixtacuixtla, Zacatelco, San Pablo del Monte, se repetirá la tendencia, un poco de más calor para esta región. Sin embargo, se mantendrán los nublados después del mediodía, con lluvias puntuales muy fuertes, máxima de 26, mínima de 12 grados para esta zona. El fin de semana nos espera también lluvioso, cálido por la mañana, con algunos despejados hasta después del mediodía, máxima de 23, mínima de 13. Lluvias puntuales muy fuertes para mañana sábado. El domingo se repetirá este clima, continuarán las lluvias, cielo nublado, algunos despejados por la mañana, máxima de 23, mínima de 12, lluvias puntuales muy fuertes por la tarde de domingo, y así continuará el potencial de lluvias para el resto de la semana. Tome precauciones, lleve consigo un paraguas para que no lo sorprenda la lluvia. Les recuerdo mis redes sociales, @aysordaz en Twitter, donde podremos estar compartiendo la información. Les hemos pedido que nos compartan su foto. Ya muchos de nuestros usuarios nos han compartido la foto con el hashtag comparte la foto. Y esta es la información del clima. Un saludo muy grande y afectuoso a la familia de nuestro compañero y amigo Philly. Te vamos a extrañar mucho, te queremos mucho y esperamos pronta resignación para la familia.